Aleluya. El mover del Espíritu en los últimos tiempos. El Señor ponía esto en mi corazón para poder compartir con ustedes. Una de las cosas que tenemos que hacer, y yo creo que es lo que el Espíritu Santo nos estuvo hablando toda la mañana, es acerca de cambiar nuestra mente, nuestros principios, nuestros razonamientos y actualizarlo a lo que estamos viviendo hoy, al tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Cuántos me dicen amén? Estamos viviendo un nuevo tiempo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Pero un amén en serio, díganme, a ver. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en la última dispensación profética de la palabra de Dios aquí en la tierra, como iglesia aquí en la tierra. Después viene una dispensación más, pero ya nosotros no vamos a estar acá, pero como iglesia es la última dispensación, son los últimos tiempos, y tenemos que acomodarnos al tiempo que estamos viviendo. ¿Qué les parece si aparece una persona, una mujer acá en la iglesia vestida de dama antigua, con esos sombreritos que usaban y con esos paragüitas que usaban, y aparece acá en la iglesia? ¿Nos los vamos a mirar raro? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa mujer está pensando que vive hace 100 años atrás. Muchas veces nosotros queremos vivir el cristianismo y no actualizarnos al tiempo que estamos viviendo hoy. Queremos vivir el cristianismo del paragüita, el cristianismo de la dama antigua, el cristianismo de cuando bailaban el, ¿cómo se llamaba? El minué. ¿Se acuerdan el minué? Tenemos que actualizarnos y ver y entender espiritualmente el tiempo que estamos viviendo y poder hacer una transición. ¿Por qué? Porque nos tocó a nosotros, justamente a nosotros, a esta generación, vivir en las dos, en la transición de las dos dispensaciones. La dispensación anterior se terminó, hay un tiempo, hay una década, 5 años, donde partió la dispensación, y ahora estamos ya ingresados a una nueva dispensación profética, que es la dispensación de los últimos tiempos. Entonces necesitamos hacer una transición. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo: ya cambiamos los tiempos. Entonces necesitamos saber, Espíritu Santo, a ver cómo nos acomodamos como iglesia. ¿Cómo nos acomodamos como hijos de Dios? ¿Cómo nos acomodamos ahora como pastores? Óiganme, pastores. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Qué transición tenemos que hacer en la iglesia? ¿Qué cambios tenemos que hacer para vivir el hoy correctamente y no andar con ropa de dama antigua en la iglesia, pensando que vivimos todavía en el 1800? Estamos entrando en una década, y la Biblia nos estuvo advirtiendo de esto, pero yo sé que en el fondo del corazón, los pastores y los líderes que estamos aquí, todos pensábamos: después va a venir el cambio, en algún momento, después que me muera, con mis nietos, por allá. Nosotros vamos, todavía no nos va a tocar. Hasta que sin querer nos encontramos con un panorama mundial de cambios, de cosas nuevas, de leyes nuevas, de intervenciones nuevas, de cambios sociales, cambios en la naturaleza, cambios en todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? No nos podemos poner en una actitud de resistir la actualidad que tenemos. Nos tenemos que poner en una actitud de transición,
Bueno, si hoy nos toca vivir de esta manera, si hoy nos toca vivir este cambio, lo inteligente y lo sabio que es, adaptémonos al tiempo que nos toca vivir. Como el que, no sé, viene el invierno y él sigue en remerita porque se resiste al frío. A los chaqueños somos así porque somos gente del calor. Viene el frío y todavía vamos a ver gente con bermuda y remeras, muriéndose de frío. Pero no se quiere poner un saco hasta que no está tiritando. No nos resistamos a los cambios, no nos resistamos a la actualización de los tiempos que nos toca vivir. Y como iglesia vamos a estar mejor parados, vamos a estar mejor ubicados, mejor planteados, vamos a estar mucho más protegidos, más defendidos cuando ingresamos a la actualización y hacemos la transición correctamente. ¿Cuántos me dicen amén? Hay nuevos mover del Espíritu Santo, hay nuevas formas del mover del Espíritu Santo, hay nuevas dimensiones del mover del Espíritu Santo, hay nuevos dones, hay nuevas, como le llamamos espiritualmente, hay nuevos portales abiertos. Es como que la cosa espiritualmente, así como ahí está la nueva era, está el anticristo haciéndose cada vez más visible, también el Espíritu Santo está abriendo portales. Es como que es más fácil buscar al Espíritu Santo. El tema es buscarlo. El tema es buscarlo, es encontrarlo. Perdón, es buscarlo y tener sed de encontrarlo. El Espíritu Santo es nuestro gran aliado de los últimos tiempos. Si no nos aliamos al Espíritu Santo, vamos a andar mal. En los últimos tiempos que nos está tocando vivir ya, ya aún no únicamente vamos a necesitar la unción y los dones. Necesitamos la presencia de Dios. Ya no únicamente se van a levantar hombres ungidos, sino hombres de presencia de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos del Espíritu Santo, gente que no únicamente transmite unción o dones, sino gente que transmite a Dios, que tiene la unción de Dios, que tiene la identidad de Dios, que tiene la autoridad de Dios. Y todo eso se potencia, se pone grande, se magnifica, se pone grande, se lo ve de lejos. Es cuando a todo eso le traes presencia de Dios. Un hombre o una mujer con la presencia de Dios se les huele de lejos. ¿Cuántos me dicen amén? Se la ve de lejos. Que el Señor nos conceda la gracia, nos conceda el favor, nos conceda el deseo y la sed y el hambre de ser gente de presencia de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Todas las décadas anteriores, dos décadas anteriores por lo menos o más, se habló mucho de unción del Espíritu Santo. Pero yo creo que ahora tenemos que hacer la transición y entender que ahora más que unción necesitamos presencia. Tenemos que ser gente de presencia de Dios. La presencia viene por la comunión. La presencia viene por el contacto con Dios, por la llenura de Dios. Todo mi ser invadido por Dios, eso es presencia. Toda mi mente saturada de Dios, eso es. Todo eso trae la presencia del grandote que es nuestro Dios. ¿Me dicen amén? Y el Señor me mostraba esto. En Apocalipsis 20:10, si podemos leer, por favor, no acompaña televisión.
Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a ver, y ahora cada vez más, la manifestación de lo que se le llama en teología la Trinidad satánica. Vamos a ver cómo se colaboran, cómo trabajan, cómo se van visibilizando. Pero así como está la Trinidad satánica, que él copia todo lo de Dios, nos tenemos que amigar y se nos tiene que revelar y se nos tiene que meter en el corazón y en el espíritu. Es la presencia de la Trinidad. Cristianos, no somos completos si no está la Trinidad revelada en nuestros corazones. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No trabajes con uno de los tres. No trabajes con dos de los tres. Trabaja con los tres. En la Trinidad siempre se ha manifestado, si usted lee en la Biblia, encontramos en muchísimos lugares, momentos, situaciones, manifestaciones, donde están las tres personas. Cada una de las tres tiene una misión, tiene una autoridad, tiene un poder diferente, que se unen y son un solo Dios. Se unen de tal manera de que son un solo Dios. Por eso un Elohim, cuando cantamos la canción. Usted sabe que en el hebreo la palabra Elohim está acompañada, por ejemplo, con un verbo en plural. Como si dijeran, Dios crearon. Los Dios crearon. Para no sacar la unidad de la Deidad, pero a la vez hablar en plural, porque son tres los integrantes de la Trinidad. Y así como en los últimos tiempos vamos a ver manifestar a la Trinidad diabólica, satánica, nosotros los hijos de Dios tenemos que manifestar y llevar y tener adentro de nuestro espíritu y tener la revelación de la Trinidad divina nuestra, que es superior, es sobre todo. Es el creador, es el autor, es el rey, es el gobernador, es todo lo que existe. Y no únicamente en el planeta, sino en el universo. Y nosotros nos manejamos con ese nivel de autoridad, con ese nivel de poder, con ese nivel de Dios. Necesitamos desarrollar nuestro vínculo, nuestra revelación primero y nuestro vínculo, nuestra comunión con el Padre Celestial. ¿Vos sabés quién es tu Padre Celestial? Cuando nosotros nos ponemos a estudiar al Padre, vemos la persona más maravillosa que puede existir en el planeta, que puede existir en el universo. Jesús vino y murió por nosotros, pero el Padre fue el que ideó el plan del perdón de la cruz, y Él entregó a su Hijo por nosotros antes que Jesús dijera que sí. Necesitamos que se nos descubra en nuestro entendimiento, que venga esa revelación de quién es el Padre. Descubrir el poder. Póngase a pensar. Como decía el pastor Lara recién, somos lo que creemos, actuamos lo que creemos,
Entonces, si no tenemos la revelación de la Trinidad, vamos a estar deficientes. Vamos a andar rengos en la fe. Vamos a andar débiles. Vamos a andar confundidos. Se nos tiene que revelar la persona del Padre. Se nos tiene que revelar ese Dios infinito. Ese Dios que no tiene límites. Ese Dios que le hacía mirar las estrellas a Abraham, porque Él es el dueño de esas estrellas. Todo eso fue hecho por Él. Y acá nos asusta un diablito vencido. Eso es porque no tenemos la revelación del Padre. Te sentís sola, te sentís solo, te sentís desprotegido porque no tenés el amor del Padre. Necesitamos buscar la revelación de la Trinidad. ¿Podemos tener vínculo, relación, comunión con los tres? Sí, es Dios. Es nuestra Trinidad. Descubrir al Padre. Cuando cantamos esa canción, Padre nuestro, cantamos. Vamos, chicos. Cuando le decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, Él está allá. Hay un trono en el universo. Del cielo. Hay un trono en el cielo. Tú no sabías. Santo. Hay un trono en el cielo, en el universo. Hoy venga. Si quieres pararte, si quieres quedarte sentado. Pero te pido que cierres los ojos. Decirle, Padre, haceme visualizar tu gloria. Como el cielo, el cielo está aquí. Padre, hacenos visualizar. Nuestros límites, sino en lo infinito que tú eres, Dios. Nosotros no entendemos cuando le decimos
que tu reino, que el reino del Padre venga. Dios mío, es el reino del universo. Y a veces tenemos miedo. Es el reino del universo. Es el reino del Padre de la creación. ¿Cómo no va a ser posible todo para Él? ¿Cómo no va a ser posible todo con el Padre? Pero a veces al Padre lo tenemos tan lejos. Porque cuando hablamos de Padre pensamos, cuando hablamos de Padre, muchas veces pensamos en términos humanos, un papá. Y sí, Él es un papá, pero ¿sabes qué? No es un papá humano. No lo vistes con humanidad, porque Él no es humano. Él es espíritu, Él es perfecto. Toma asiento, por favor. La segunda persona de nuestra Trinidad es Jesús, el que vino, el que obedeció al Padre y vino. Él sí se hizo humano. Hoy está glorificado. Él es el Rey de los Reyes. Es el Señor de los Señores. Él es el que pone y saca reyes. Él junto con el Padre es el que trae los juicios a la gente, a las naciones, a las autoridades. Dice Jesús: se me ha concedido todo el poder. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes, con este poder que yo tengo, yo se los concedo a ustedes. Y ahora vayan, prediquen, hagan discípulos a las naciones, bautícenlos, cambien, cambien las ciudades, cambien los barrios, que sus iglesias crezcan, no por, ay, mira el ministerio de fulano, sino para que se llene de gente salvada. Cuanto más grande es tu iglesia, más gente salva tenés adentro. Más gente arrebataste el mundo. Jesucristo dice que también recibió todo el poder del cielo y todo el poder de la tierra que el diablo le había robado desde Adán y Eva. Él recibió el poder del planeta Tierra. ¿Vos me escuchás lo que te estoy diciendo? Él tiene todo el poder del cielo, ya lo sabemos, pero tiene todo el poder de la tierra. Todo, todo el poder. No hay nada, no hay nada, nada que esté fuera del alcance de su poder. ¿Usted me entiende lo que le digo? Por eso el Señor me decía: tienen que tener, tienen que traer, tienen que operar, tienen que tener comunión con la Trinidad. El Padre. Wow. Jesucristo. Wow.
el rey de los reyes, el que tiene todo el poder. ¿Cómo no va a sanar? ¿Cómo no va a liberar? Tiene todo el poder. Extraer la Trinidad. Que venga el Padre. Jesús. Jesucristo. El Salvador, el Sanador. Yo creo que el que más quizás conozcamos, porque lo conocemos como humano a través de los relatos de la Biblia, de las historias de los historiadores judíos. Hay mucha gente que escribió y conoció a Jesús. Entonces es como más fácil. Pero ¿sabes qué? Conocemos al Jesús humanizado. Tenemos que pedir a Dios que se nos revele el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. El que fue exaltado hasta lo sumo y le fue entregado todo poder. Ese es Cristo. No es el de Jerusalén. Hoy no es ese Cristo. Hoy no es ese Cristo que se hizo como corderito para perdonar nuestros pecados, para que se cumpla el plan de la redención completa del ser humano. Jesucristo hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vos me entendés lo que te digo? ¿Vos me entendés de quién te estoy hablando? Jesucristo, el que está sentado a la diestra del Padre, del que está allá, se ha sentado a la diestra del Padre en el trono del universo. No está sentado en el trono de la tierra, está sentado en el trono del universo, porque dice: toda potestad en el cielo y en la tierra me fue entregado a mí. Cuando hablamos, cuando creemos, cuando confiamos, cuando hacemos, tenemos que saber, tenemos que hacerlo con la conciencia de estar con la Trinidad. Y la tercera persona de la Trinidad, la persona más preciosa, que es el Espíritu Santo. Los tres lo dieron tanto por nosotros. El Padre, que ideó, que entregó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Jesús, el Rey de la gloria, el Rey del cielo y de la tierra, y el Espíritu Santo, que hoy en la realidad no está en el trono donde tiene que estar, está aquí en la tierra. Desde hace 2000 años que está en la tierra. Se quedó aquí. Como si Jesús se hubiese quedado. ¿Se imaginan? Jesús lo pudo haber hecho. Él pudo haberse quedado vivo estos 2000 años y Él es Dios. Pero Él dijo: no, hay una dimensión. Hay otra parte del plan. Yo estoy en carne, estoy limitado. Hay otra parte del plan. Y es que venga el Espíritu Santo. Él va a venir. Y dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice: y Él va a venir a tomar
mi lugar entre ustedes. Quiere decir que cuando estamos con Jesús, con el Espíritu Santo, es exactamente como si estuviéramos con Jesús. Podés poner televisión, Juan 14, 26. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Quiere decir que Jesús lo pone al Espíritu Santo en el mismo nivel que Él. Él va a tomar mi lugar y va a estar con ustedes. Claro, Él es el ejecutor de todos los planes. Es el ejecutor de responder cada petición, de llenar a cada uno de los que está buscando a Dios. Él es el que ejecuta los planes de Dios aquí en la tierra. Es el que nos relaciona con Jesús y con el Padre. Pero el Señor puso una forma de relacionarnos con la Trinidad, con el Padre, con el Rey de la Gloria, y todo es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es la persona, la tercera persona o una de las personas de la Trinidad Divina. Necesitamos la Trinidad en nuestros corazones y en estos últimos tiempos que se nos revele la Trinidad. Necesitamos al Espíritu Santo para que se nos plenifique la presencia de la Deidad en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo, lo que la Biblia llama llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos? Porque hoy en día se habla tanto de ser lleno del Espíritu Santo, y sin embargo es lo que menos hay. Hay hasta muchos dones a veces, pero gente llena del Espíritu Santo, medio que no hay tanto. Se habla mucho. Una persona llena del Espíritu Santo tiene muchas señales, evidencias de que estás llena del Espíritu Santo, para que vos te analices y veas, a ver, si estás llena o lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, una persona llena del Espíritu Santo cambia la forma de hablar, cambian tus conversaciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que vos vas a hablar y tus conversaciones van a estar llenas de Dios, llenas de fe, llenas de vida, llenas de poder, llenas de unción, llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo. Y yo te preguntaría, ¿de qué hablas durante el día? ¿De lo caro que están las cosas? ¿De lo que te hizo aquel y no le puedes perdonar? ¿De la angustia que tenés? ¿Del problema de tus hijos? ¿Del problema de tu familia? ¿De que te duele acá, te duele acá, te duele acá? ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu conversación del día? ¿Realmente podemos decir de que estás lleno del Espíritu Santo? ¿O es una persona que habla y no habla del yo? Habla del Espíritu, habla de Dios, habla de las cosas de Dios, porque está lleno de lo que Dios tiene. Entonces sale de la boca, sale los pensamientos, las imágenes, todo, sale Dios. ¿Por qué? Porque está lleno de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es un adorador, por ejemplo. Gente que vos ves que no está únicamente cantando, sino que está abriendo así el corazón a Dios.
Yo le llamo una persona llena del Espíritu Santo, no tiene una adoración seca, sin lágrimas. No porque haya que llorar para sentir a Dios, sino porque tu corazón se emociona. Nuestras emociones rebalsan cuando sentimos la presencia de Dios, cuando sentimos el contacto con Dios. ¿Cómo son tus cantos? ¿Cómo son tus adoraciones? ¿Formales, secas, estructuradas, repetidas, sin emoción? Uno dice, ay, pero la fe no son emociones. Bendito paradigma que se usó en el cristianismo. Sí, la fe son las emociones. Yo no me manejo por las emociones, pero mis emociones están afectadas por Dios. Y lloro, me río, tengo gozo. Todas esas son mis emociones y todas esas están llenas o no del Espíritu Santo. Mis emociones también son de Dios. Aleluya. Necesitamos tener. ¿Qué haces cuando estás en el auto solo o sola? ¿Qué te vas? Te vas pensando en esto, te vas hablando pavadas, te pones a hablar acá en el celular y estás acá. Eso porque estás llena de cosas en tu corazón. O estás lleno del Espíritu Santo. Aprovechás esos minutos para cantarle una canción o para orarle o para decirle algo o para hablar en lenguas. Tu conversación es distinta. Tus cantos, tus adoraciones son diferentes. El que está lleno del Espíritu Santo tiene el corazón y las emociones comprometidas con Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Es una persona que todo el tiempo habla de agradecimiento. Todo el tiempo habla de dar gracias, por ejemplo. Y una persona que no está llena del Espíritu Santo se queja, rezonga. Yo, orame, teneme, estoy mal, estoy triste, estoy acá, estoy yo. Está llena de yo. No está llena del Espíritu. ¿Por qué no dejas todas esas basuras? Como decía Pablo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Tenemos que hacer más basuras de las cosas de la vida y llenarnos del Espíritu Santo. Amados, estamos en los últimos tiempos y necesitamos buscar a Dios como nunca se lo buscó antes. Necesitamos estar ungidos, necesitamos estar llenos de la presencia, necesitamos estar llenos de comunión que trae la presencia. A Dios no lo vamos a manipular, a Dios lo podemos buscar. Lo podemos amar, lo podemos desear, podemos tener hambre y sed de Dios, pero a Dios no lo podemos manipular. Dios, vos me tenés que llenar, porque ayuné 45 días. Podés ayunar todo lo que quieras, pero si en tu corazón no hay hambre y sed, y no hay rendición y santidad, nunca vas a ver la presencia de Dios. Vamos a buscar, tener hambre. Iglesia tiene que tener hambre de Dios. Saber por qué lo necesitamos tanto a Dios. Porque lo amamos, pero también porque lo necesitamos. Necesitamos todo de Él. La sabiduría, la enseñanza, las decisiones, la unción, el poder, el respaldo. Todo necesitamos de Él. Entonces, sí te necesito, Dios. Buscar al Padre. Una persona llena del Espíritu Santo no es una persona orgullosa, vanidosa. Es una persona que es como fue Cristo, lleno del Espíritu Santo. Es un siervo de Dios, es un siervo. Se comporta como una persona siervo. No servida, siervo.
una actitud de servicio, una actitud de servir, una actitud de obedecer, una actitud constante de estar rendido a Dios, de obedecer, de la santidad. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Ahora que le dije estas pequeñas características de una persona llena del Espíritu Santo, ¿sabes qué más hay con una persona llena del Espíritu Santo? Es una persona que influye, es de influencia. Una persona llena del Espíritu no pasa desapercibida en ningún lado. No porque se haga ver, si prácticamente el yo no está más, está más muerto que vivo, muerto para Cristo. ¿Pues sabes por qué? Porque la misma unción, la misma presencia de Dios te da una unción de influencia. La persona llena del Espíritu Santo no es una persona que no se la percibe, no se la conoce, no se la mira, sino es una persona de influencia. Si estás en tu casa, vas a influir. La persona llena del Espíritu Santo. Hasta tus mismos parientes te van a decir: ¿qué tenés vos que yo no tengo? Yo quiero tener lo que vos tenés. Yo quiero tener ese gozo, quiero estar con esas emociones altas, libres, que es la que te da el Espíritu Santo. Lo primero que ministra el Espíritu Santo a una persona son el área de las emociones, el área del alma. La gente quiere influencia. Te van a empezar a llamar de algún lado, te van a levantar el cargo, te van a ascender en algún lado, te van a preguntar tus amigos, te van a empezar a hacer de influencia. Donde te muevas, donde estés. No se apure, pues no se va a poder ir, mire cómo llueve. Así que relájese ahí en la silla. Entonces necesitamos tener estas evidencias mínimas de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos todos estos puntos que les dije, porque estamos llenos del Espíritu Santo. A ver, ¿quién tiene todas estas como mínimo para decir estoy lleno del Espíritu Santo? Una mano, dos manos, tres manos. Amados, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos. Y me quedan unos minutos. ¿Saben dónde está la llenura del Espíritu Santo? Es estar en comunión con Él, estando en vínculo con Él, estando en relación. ¿Y sabes dónde se hace el contacto con el Espíritu Santo? No es en el alma, es en el Espíritu. Fíjense lo que dice Romanos 8:16, en el lenguaje actual, por favor, me pueden poner. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. ¿Dónde está la comunión y el contacto con el Espíritu Santo? Dígalo fuerte. ¿Y qué es el Espíritu? La Biblia es clara en 1 Tesalonicenses 5, dice cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo es lo que vemos. Alma es lo que les estaba hablando recién. Las emociones, el intelecto, los pensamientos, la voluntad. Todo eso es el alma del ser humano, es el yo. Y después tenemos el espíritu. Y es ahí donde tenemos que prepararnos primero que nada para ser llenos del Espíritu Santo. Y a veces miramos todo lo otro, miramos lo superficial, miramos el pecado, miramos la moral, miramos los pensamientos, miramos un montón de cosas y miramos a ver el estado de nuestra alma para ser llenos del Espíritu Santo.
Y lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro espíritu. Escuchen esto, porque esto les puede ayudar para tener comunión libre con el Espíritu Santo y no complicarse tanto la vida. Porque algunos hacen esto, emociones, buscan, oran, ayunan y hacen esto para buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y ni miraste el estado que tiene tu espíritu. Y es ahí donde Dios hace el primer contacto. Es ahí donde está la comunión. Después sí viene el vínculo en el alma, uno siente la presencia de Dios en el cuerpo, en los sentidos, en los cinco sentidos. Viene la percepción de la presencia de Dios. Pero en el espíritu se dividió, así hablando, se dividió al espíritu en tres partes: la conciencia, la intuición y la comunión. ¿Por qué la comunión? Porque es el área de comunión. Es donde el Espíritu habla, es donde el Espíritu Santo nos enseña, es donde el Espíritu Santo nos trae palabra, donde se hace el primer vínculo cuando estás orando, cuando estás adorando. Es el primer contacto con el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, amados, es ministrar nuestra conciencia. Si nuestra conciencia está sucia, está corrompida, está alterada, permítame usar un término que es más simbólico que cualquiera de estos formales. Cuando nuestra conciencia está podrida, en el mundo se nos pudre la conciencia. La Biblia habla de conciencia contaminada, de conciencia corrupta, de conciencia alterada, de conciencia cauterizada, de conciencia muerta. Califica la parte fea de la conciencia, le da un montón de características. Porque la conciencia forma parte de nuestro espíritu. Y es ahí donde nosotros no la trabajamos, no la tenemos en serio. Entonces, la conciencia es donde se juzga lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere decir eso? La conciencia es donde se asientan todos los principios, valores, verdades, engaños, mentiras, razonamientos, es decir, esos principios, esas formas de pensar corruptas. Entonces, venimos del mundo con una conciencia requete archi contaminada. Llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. No sabemos bien qué está bien o qué está mal. Algunos dicen el amor de Dios cubre todos los pecados. El amor de Dios perdona. Si vos te arrepentís y pedís perdón. Vi películas sin querer en el YouTube que hablaban del amor de Dios. Qué linda película, predicaban acá, predicaban allá, gente que testificaba de Jesús y del otro, hasta que apareció lo del LGTB. Uno de los pastores cambia su sexualidad y dice: Dios me va a perdonar porque Dios me ama. El amor de Dios lo perdona y lo cubre todo. Y termina la película. A ver, está tan bien llevada que uno termina amando a ese protagonista. Y entonces después, cuando se produce ese cambio, es como uno dice: pobrecito, sí. Y se olvida. Ahí está la conciencia. Ahí está la conciencia, donde viene la verdad de Dios, la palabra de Dios, donde está primando eso y no los sentimientos o las emociones. La conciencia es lo que me da claridad de lo bueno y lo malo. Por lo tanto, la conciencia limpia, que habla la palabra, la conciencia limpia es la conciencia que se pudo limpiar,
sacarse toda la contaminación del mundo, sacarse todos los valores incorrectos del mundo, sacarse todos esas malas experiencias que provocan un mal concepto adentro de nosotros. Gente que fue dañada, mujeres que fueron dañadas por los hombres y dicen: los hombres son una porquería. No, conciencia contaminada, amada. Eso no dice la creación, eso no dice Dios, eso no dice la palabra. O como me enseñaban a mí, estudiar en la universidad y tener un título universitario para criar a tus hijos cuando tu marido te deje. Porque el divorcio seguro que te va a llegar. Y yo me crié con eso. Estudié en la universidad y muchas veces estando en la universidad decía: tengo que seguir para criar a mis hijos. Hasta que conocí al Señor y me di cuenta que no, esa no es la voluntad de Dios. Eso no son los principios de Dios. Empezar a limpiar en lo familiar, empezar a limpiar los principios y los valores y a tener una conciencia limpia que te diga bien claro lo que está bien y lo que está mal con respecto a la parte laboral, por ejemplo. Marcame la tarjeta, yo me voy a las 10 por ahí. Y está bien si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? A ver, una conciencia santa y limpia te va a marcar totalmente claro de que eso no es lo correcto y no lo vas a hacer, porque el pecado te saca la comunión con el Espíritu Santo. Entonces vas a dejar todo por no perder al Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Pero ¿por qué igual muchos perdemos a veces la comunión con el Espíritu Santo? Porque tomamos malas decisiones, porque tenemos actitudes incorrectas. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia corrupta me hace tomar malas decisiones. Entonces, imaginan: Señor, vení, lléname, comunión con el Espíritu Santo. Mañana voy y miento, robo, no doy el vuelto. ¿Qué sé yo? Cosas terribles. Y falto a la palabra de Dios. Entonces, a ver, yo no puedo jugar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, amados. Es el Dios que hizo los cielos, la tierra, el universo, lo que existe y lo que no sabemos que existe también. Porque cada vez descubren más constelaciones, cada vez descubren que el universo es más grande, es infinito. Todo eso lo hizo Dios. Dios en su amor nos quiere venir a tener una relación personal, una comunión con nosotros. No somos ni siquiera un punto en el universo. Pero nos ama de tal manera que Él quiere venir a estar con nosotros. Pero a veces ese amor de Dios, que es tan grande y a la vez tan pequeño, tan unipersonal, ese mismo Dios es con el que nosotros tenemos que tener comunión. Y Él habla de santidad. ¿Sabes qué? Él es santo. Él es santo. Él no puede negociar. Entonces necesitamos, primero que nada, limpiar nuestra conciencia. Porque si nuestra conciencia me va a seguir diciendo que haga algo que está mal, que haga algo que está mal, y yo me meta en pecado, me meta en corrupción, no tenga la actitud correcta, voy a estar: me lleno, me vacío, me lleno, me vacío, me lleno, me deja, me lleno, me deja. Nosotros no podemos jugar con el Espíritu Santo. Él es Señor. Las tres personas de la divinidad tienen exactamente las mismas características y el mismo honor, la misma gloria, la misma majestad y la misma adoración. ¿Me están entendiendo? Me dicen amén. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra conciencia y limpiarla.
sacarla de, dice, de obras muertas y llenarlas de la palabra, llenarlas de Dios, de los valores, de la palabra de Dios. Limpia tu conciencia, limpia lo que te dice que está bien y que está mal. Sos un gritón adentro de tu casa y bueno, todos fueron así, ¿qué tanto? Yo soy así. Bueno, anda a buscarlo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a mirar de lejos. Tu conciencia te está diciendo que aceptes algo que está mal. Limpien su conciencia. Preparen su espíritu para la comunión con el Espíritu Santo. Preparen su conciencia. Limpien su intuición. ¿Qué es la intuición? Intuir es percibir íntima, instantáneamente, una idea o una verdad como si la estuvieras viendo. Esa es la intuición. Y a veces en el mundo se usa mucho la intuición. Se habla mucho de la intuición. Es ese sentir. Es esa cosa que... ¿Cuántos tuvieron alguna vez una intuición? ¿Amén? Todos, la mayoría. Es esa cosa que... Bueno, esa intuición tiene que estar santificada y entregada al Espíritu Santo para que Él te pueda hablar en tu intuición. Es cuando se dice percibí, sentí. Algunos dicen, oí al Espíritu Santo. A ver, ¿cuándo le habló? Siempre observaba a mi esposo, yo cuando recién nos convertimos. Él se convirtió un año después que yo y éramos jóvenes, no nos conocíamos. Después nos conocimos, él se convirtió y él enseguida, siento de Dios, sentí la voz de Dios. Escuché, si Dios me dijo tal cosa. Yo decía, güey, ¿cómo te va a decir? Te estás poniendo místico, le decía. Claro, yo no sentía nada. Una colérica dura, fría. Me costó mucho rendirme a Dios. Yo soy de las que les costó demasiado escuchar a Dios. Y Él siempre, desde el principio, la intuición. Sí, Señor. Es ese sentir que te pone el Espíritu Santo. Percibir es captar por los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. Cuando uno dice percibo tal cosa, percibo algo diabólico, percibo. Ustedes, por ejemplo, cuando están en su casa a la noche, por ahí no perciben como algo raro que se tienen que poner a orar. Por ahí no perciben algo que se tienen que poner a ungir su casa. ¿Cuántos me dicen amén? Y después uno va afinando eso con el ejercicio, con la práctica. Y cada vez vas a... Porque el Espíritu Santo, a ver, la Biblia dice que Él nos va a hablar, nos va a enseñar, nos va a decir, no sé cuántos sinónimos de comunicar hay de lo que el Espíritu Santo nos va a hacer a nosotros. Y les hago una pregunta, ¿la Biblia miente? Entonces, ¿por qué no escuchamos? ¿Por qué cada vez que alguien dice escuché a Dios, uno le mira raro así? ¿Será? Pues somos incrédulos. Y el área de nuestra intuición no está consagrada a la fe ni a la palabra de Dios, y menos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice que nos va a hablar, amados, es porque nos va a hablar y punto. Si la palabra de Dios dice que Él nos va a enseñar, es porque Él nos va a enseñar y punto. Si el Señor, quiero oírte, no es, ¿será que hablas? ¿Qué preguntas diferentes, no? ¿Será que realmente hablas, Señor? Díganme si los cristianos no hacen esa pregunta. Señor, ¿será que hablas? ¿A qué diferente decir, Señor, yo sé que hablas? ¿Y saben qué más? El Espíritu Santo habla todo el tiempo.
¿Vieron con las, como las mujeres habladoras? El Espíritu Santo tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que decirnos, tiene mucho que guiarnos, tiene mucho que revelarnos, tiene mucho que contarnos. O sea, no es que habla una vez al mes o una vez al año por ahí. Ay, sentí a Dios, sentí la voz de Dios. Gloria a Dios por lo que sentiste, pero sentirlo una vez al año hace como que el Espíritu Santo es mudo. Manejá, querer, tenés que querer entrar, ponerle fe, siempre gobernados en la palabra. Dios nunca se va a salir de la palabra. Amén. Entonces, todo lo que sientas o percibas, todo tiene que estar dentro de la palabra de Dios. Dios me dijo que tengo que ir a robar. El Espíritu Santo me mostró a aquella mujer casada. No, no. A ver, Dios nunca se va a salir de la santidad. Nunca se va a contradecir su palabra. Sentí que Dios me dijo que me vaya de la iglesia, que deje a ese pastor. Si ese pastor está en santidad, y si es tu pastor, es tu autoridad la que Dios te dio, Dios nunca te va a decir que lo dejes. Amén. Nunca. Salvo que haya algún plan, pero se lo va a decir primero al pastor, porque Dios es un Dios de orden y Él respeta a las autoridades. Esas cosas no se van a salir de su palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Y entonces la persona que tiene intuición, la persona que aprende a percibir el mundo espiritual, lo que la Biblia llama discernimiento de espíritus también, empieza a percibir, empieza a tener esa intuición, empieza ya a percibir algo más lindo, que son los impulsos del Espíritu Santo. Por ejemplo, Felipe, ¿se acuerdan el caso de Felipe en el libro de Hechos? Dice que él sintió, percibió ir a algún lugar. Dios lo llevó, se encontró, le predicó, volvió después, el Señor lo transportó a otro lado. Él sintió. ¿Qué fue eso? Es un impulso de hacer algo. Es cuando vos tenés el impulso que tenés que ponerte a ayunar. Cuando tenés el impulso, por decir, cuando nadie, la carne no te va a decir nunca que ayunes. Y el diablo menos. Entonces, cuando vos sentís esos impulsos de ir a orarle a alguien, de, a ver, siento el impulso de llamar a alguien. Hola, Margarita, sentí hablarte, ¿cómo estás? Seguro que a Margarita le estaba pasando algo. Son esos impulsos. Amados, cuanto más empezamos a ser más finos en esas cosas, y le pongas obediencia y le pongas fe, le pongas pureza y santidad, el Espíritu Santo cada vez más se va a comunicar con vos. Pero hay mucha duda, hay mucha incredulidad. Por eso cuesta tanto a veces entrar en esa comunión con el Espíritu Santo. Pero por ahí te dice, yo ya te visité, yo estoy, yo te toqué, yo estuve ahí cuando vos me estabas adorando en la iglesia. Yo te toqué, si vos me sentiste. Pues sí, Señor, yo te sentí. Pero ¿por qué no entramos en comunión? Y yo te voy a decir, no me puedo unir a tu espíritu. No me puedo unir a tu espíritu. Tu espíritu todavía no está preparado. No hay santidad, no hay pureza, no hay rendición. Fíjense lo que decía Romanos 8. Porque el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. Amados, preparémonos para ser llenos del Espíritu. Preparémonos. Sí, Señor,
santifica y purifica mi conciencia. Quiero pensar como vos pensás. Cuando hablamos de la mente de Cristo, los pensamientos y los razonamientos y todo lo que usamos en la mente sale también de la conciencia, está juzgado por la conciencia y por la subconsciencia. Necesitamos limpiar esto. No sé dónde poner la conciencia, acá, acá, acá. Preparen su espíritu para entrar en comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Preparar la conciencia. Creer en la intuición es la forma de que Dios nos habla. Muchos dicen, siento acá al Espíritu Santo. Siento que el Espíritu, la gente se hace así. Siento que el Espíritu Santo me dijo algo. Sentí al Espíritu Santo que me enseñó esto. Sentí acá que un impulso del Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu Santo es como que nos hablara acá. El Espíritu Santo no te habla acá. No lo escuchamos acá. Lo escuchamos acá, en el Espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué les digo todo esto y por qué les hablé de todo esto? Porque necesitamos entrar en comunión con la Trinidad. Necesitamos empezar a operar en la Trinidad. Necesitamos entrar a otras dimensiones del Espíritu Santo. Oí a Dios, escúchalo a Dios. No lo vas a oír acá, lo vas a oír en el Espíritu. Pero para eso tenés que tener tu espíritu preparado, acondicionado, como una novia se prepara para su esposo. Amén. Tenés que prepararte y decirle, Señor, que venga tu espíritu y que pueda unirse al mío. Señor, dame la conciencia limpia, preparo mi intuición, me preparo para la comunión contigo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Necesito ser llena del Espíritu Santo. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Levanta tus manos ahora y decir, Espíritu de Dios, necesito, necesito la llenura. Necesito que me llenes. Necesito tener, Dios mío, mi espíritu preparado para ti. Oh Dios mío, dice que tu espíritu se une a mi espíritu, Señor. Oh, Shamarri Basaya. Oh, Mandorobo Soya. Dios te habla. Pastores, pastoras, necesitan entrar en comunión con el Espíritu. Necesitan ser llenos del Espíritu. Necesitan unir su espíritu al Espíritu de Dios. Oh Shalabasaya. Esto es una reunión de pastores, de mentoras, de líderes, de guías de casas de paz. Oh Shalabasito Labasaya. Gente que está liderando gente, gente que está enseñando. Limpia tu conciencia de obras muertas. Limpia tu conciencia de lo que no es la palabra de Dios. Limpia, limpia del pasado. Límpiala del pasado. Límpiala de obras muertas. Límpiala, límpiala del mundo. Oh, Shana Marrabasaya. Limpia, 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 limpia. Oh, Shana Basaya. Consagra tu conciencia. Consagra, consagra tu intuición. Créele a Dios, créele.
gracia, Maya. Enamórate del Espíritu Santo. Detiene tu Espíritu. Enamórate del Espíritu. Que cuando me tocas, me hace temblar. Él es más real. Él está aquí. Es tu presencia. Entregar. Que al manifestarse tengo que cantar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Y es que decir, Espíritu Santo, rindo mi conciencia para que me la limpies. Pero ya vamos a estar también con Él. Thank you.
que tú me ayudes, la limpies, la acondiciones para ti, en el nombre de Jesús. Y ahora decir, libero en el nombre de Jesús mi intuición en el Espíritu. La libero en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo. La libero de la brujería. La libero de toda ceguera del pecado. La libero de toda ceguera de incredulidad. En el nombre de Jesús libero mi intuición por la sangre de Cristo. Libero de toda iniquidad. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, libero ahora para el Espíritu Santo. Ahora declaro que soy una mujer, que soy un hombre espiritual, donde está mi espíritu unido al Espíritu Santo. Oh, Shamarri Marabasaya, oh Santo Dios de la gloria, que tiene tu espíritu. Enamórate del Espíritu Santo. Enamórate de esa persona maravillosa. Oh, bendito Espíritu de Dios. Es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar. Si lloro en tu presencia, Señor. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Y es que en tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, yeah.
nunca había sentido la intuición. Nunca había escuchado claramente la voz de Dios. Otros que no era habitual vivir en comunión con el Espíritu Santo. Era de vez en cuando. Pero el Espíritu Santo entra ahora para entrar en una, en algo cotidiano, en una habitualidad contigo. Pastores, necesitamos la Trinidad. Necesitamos al Espíritu Santo. Ya no ministremos líderes en la carne. Ministremos en el Espíritu. Ministremos con el Espíritu. Traigamos voz de Dios, palabra de Dios, dones de Dios, presencia de Dios. Oh, bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Los últimos 2 minutos vamos a cantar esta canción de nuevo antes de irnos. Y el Espíritu Santo te va a volver a tocar. Va a volver a traer una revelación, va a traer un nuevo impacto con su presencia. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro y lloro. El hombre espiritual no tiene reloj, amén. Así que busque al Espíritu Santo. Tiene tu Espíritu. Persona del Espíritu Santo, que es tu presencia, que se te revele la persona del Espíritu Santo. Tengo que cantar, y es que soy.